Latinos, Hispanics. Del voto hispano, hemos hablado del voto católico, del voto protestante, pero quiero que analicemos cuál puede ser la repercusión para España, porque obviamente la victoria de Donald Trump tiene importancia para Estados Unidos, para toda Hispanoamérica, pero también para España. Escuchen lo que decía Aznar. Algo muy serio pasa en el fondo de un país cuando una persona que ha sido presidente y que es responsable de un asalto al Congreso de su país, sí, señor, y del intento de un golpe de Estado, es elegido presidente del país. Andar llamando golpista a Donald Trump, que acaba de ganar las elecciones. El referente de la derecha española o del centro derecha español llama golpista al presidente de los Estados Unidos. Alucinante, ¿no? Es que además eso es mentira. Y cualquiera que afirme que Donald Trump hizo algo para entrar en el Congreso de los Estados Unidos de la forma en la que se entró, que estaba perfectamente preparado porque les dejaron entrar, casi que les animaron a entrar, cualquiera que afirme eso está mintiendo, y más un hombre que se supone que es un hombre de Estado como José María Aznar. Está claro que se ha dado cuenta que con dinero se compran cosas y que a él le gustan las cosas, y entonces está muy interesado en dar el mensaje de un mensaje muy concreto, porque no tiene ni pies ni cabeza. Efectivamente, a lo mejor para España tiene intereses geopolíticos que son distintos, van a beneficiar más a Marruecos, o van a beneficiar más el dólar frente al euro, o van a poner aranceles a las aceitunas negras como ya hizo hace 4 años Trump. Sí. Eso lo podemos discutir. Yo creía, no había visto estas declaraciones y nos has avisado de que iban a ver, y yo no había visto lo de enero, del 6 de enero. Me parece inmundo que diga esto, me parece una vergüenza que un hombre de Estado afirme. Pero lo llamativo es que prácticamente ningún medio de comunicación español se ha posicionado, o por lo menos ha guiñado a Donald Trump, ningún partido político, salvo Vox. Realmente sorprendente, ¿no? Por eso, probablemente, Donald Trump ha mencionado a un español, Santiago Abascal. President of the Vox Party in Spain, Santiago Abascal. Pues nombró a Eduardo Bolsonaro, a todas las personas que estaban rodeando. Bueno, es llamativo, ¿no? Porque en la política exterior de los partidos supongo que alguien debería haber hecho algún gesto de acercamiento, ¿no? Ninguno. Es como si estuviera apestado. Hombre, está apestado el que va a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Te permite llamarle golpista? Yo no lo entiendo. Yo creo que es que además es un pecado que cometen de mirarse el ombligo de forma excesiva, ¿no? O sea, porque si hubiera sido medianamente discutible la victoria de Donald Trump, pues puedes entender, ¿no?, que piense que va a tener una oposición fuerte, que va a tener un gobierno inestable, ¿no?, que no va a poder desarrollar su proyecto político. Pero lo que está claro es que la victoria ha sido aplastante y que efectivamente Trump va a desarrollar su proyecto político, comenzando porque es probable que incluso intente que termine la guerra en Ucrania, ¿no?, que ya ha hecho movimientos, ¿no? Entonces, claro, todos estos que se creen tan demócratas se están quedando absolutamente fuera del tablero político. Yo creo que es que no se están dando cuenta de que se quedan fuera del tablero político, porque no es solo Trump, es que es Trump, es que es... El otro día decía, Pedro Sánchez se queda, y espero que hablemos pronto de él, se queda en España para atender la... No quiere ir a una reunión internacional en Budapest. Digo, no. Lo que pasa es que no tiene narices de ponerse delante de Orbán, porque entonces hay mucha gente que se está quedando fuera del tablero político. Y lo digo porque Aznar, perdóname, Marcial, y ya te dejo. A la ciudadanía, que tampoco está difícil. No, pero no solo eso, es que Aznar está apoyando a Feijóo, que lo que hace es pactar con Sánchez y ofrecer a Sánchez cosas, darle nuevas oportunidades una vez detrás de otra. Es decir, de verdad, o sea, están fuera totalmente, no se están enterando de la corriente que viene en el mundo, se están quedando fuera en el discurso y en la posición, absolutamente fuera. Bueno, y la izquierda siempre vive para fastidiar a la derecha, y la derecha siempre vive para agradar a la izquierda, o por lo menos, claro, en el caso del Partido Popular.
Bueno, hay un momento en el que Donald Trump le manda sentar a Sánchez, es una imagen que se ha viralizado mucho, que, no sé si la podemos recuperar, creo que es muy significativa, porque quizás va a marcar los próximos 4 años, donde tú te sientas ahí y si quieres algo, lo pides. Algo así, ¿no? Viene a ser. No sé si podemos ver esas imágenes, pero son muy significativas. Y creo que, claro, si la posición del Partido Popular es crítica y se permite llamarle golpista a Donald Trump, ya imagínense lo que pensará el Partido Socialista. Bueno, Cuca Gamarra, en una entrevista que hizo al Mundo hace 2 o 3 semanas, se posicionó claramente claro, a favor de Kamala Harris. Sí, sí, sí. Es un indicativo de por dónde van. Pero sobre todo es un indicativo de que están totalmente fuera. Claro. Están totalmente fuera y se están creyendo lo que dicen los medios de comunicación controlados por Sánchez. Si tú tienes la más mínima sospecha de que vas a poder acceder al gobierno, que debería de lo que ser en lo que estarían pensando, en acceder al gobierno porque el gobierno de Sánchez se tiene que caer ya, ¿cómo te posicionas contra el presidente del gobierno de los Estados Unidos de una forma ya y aún... Y además un dato. ¿Os habéis fijado que todo el mundo da por hecho que la guerra de Ucrania y el conflicto de Oriente Medio es muy probable que se acabe con Trump? Sí. Y no era tan probable que se acabara con Kamala. Entonces, ¿en qué están pensando? Si todo el mundo está dándolo por hecho. Claro. Y es una buena noticia que acaben los conflictos, por supuesto. ¿Qué va a hacer Trump? Primero, cortar el grifo. Y segundo, sentarse a negociar. Oye, esta fiesta se ha acabado, que llevamos ya 2 años. Hay que tener en cuenta que Trump es el único presidente de los Estados Unidos recientes que no ha iniciado ninguna guerra. Claro. Y ahora es posible que termine por 2. 4 años de paz y además ha logrado muchos éxitos. Claro, y es posible que termine por 2. Bueno, ¿qué es lo que está en el gobierno? Pues el gobierno a lo suyo. Hay una nota que es muy significativa, la hemos contado antes. En el pasado Consejo de Ministros le pillaron a la ministra de Igualdad con unas notas en donde decía: este es nuestro momento. Ahí estamos viendo esa imagen indigna en donde ese argumentario del Partido Socialista quiere aprovechar la crisis valenciana para sacar rédito político. Y eso explica por qué nos ha declarado la emergencia nacional, etcétera, etcétera. Es nuestro momento. ¿Se puede ser más indigno? Muy difícil. Casi, casi solo lo puede superar Sánchez con aquello de si quieren ayuda, que la pidan. Nos vamos a ir a Valencia porque tenemos con nosotros a Carlos Flores, diputado de Vox por Valencia. Señor Flores, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de estar en vuestro programa. Carlos, ¿cómo sentó en Valencia esas declaraciones de si necesitan algo, que lo pidan? Pues como en cualquier otro lugar, o con toda probabilidad, de una manera mucho más sentida, mucho más afectada. Uno no tiene que pedir ayuda a su propio gobierno, Pedro Sánchez es el presidente del gobierno español. Pedro Sánchez preside el Consejo de Ministros de los españoles. Pedro Sánchez administra el dinero, los fondos, los medios, las Fuerzas Armadas, el aparato administrativo de todos los españoles. Y, por lo tanto, un valenciano no tiene que llamarle por teléfono como si estuviésemos pidiendo la intervención, qué sé yo, de los bomberos franceses o de los unidades de rescate de desaparecidos China. Es nuestro propio gobierno y deberíamos de haber recibido ayuda de manera inmediata, de manera generosa, de manera incondicionada, sin necesidad de mandarle un fax, un email, una carta o hacerle señales de humo hasta la Moncloa. Carlos, no sé si tiene la sensación de que aquí hay un cúmulo de incompetencias de unos y otros y también de perversidades políticas, porque Seguridad Nacional advirtió a las 8 de la mañana, no se escuchó esa advertencia. El número 2 de Rivera se va a Colombia a una cumbre sobre biodiversidad en plena crisis. Mazón se va a comer en plena crisis. Aquí hay una dejación de funciones, hay incompetencia, le queda grande el traje a todo el mundo, la consejera de Justicia diciendo que no sabe dónde tiene una mano y la otra, que no sabía que existían las alertas de SMS. ¿Hay incompetencia por parte de Mazón o también hubo voluntad de sacar rédito político? Bueno, si me permites, una nota personal. Yo soy profesor de Derecho Constitucional. Me he pasado 30 años de mi vida estudiando el funcionamiento de nuestro sistema constitucional y constatando que una de las
constantes de nuestro sistema constitucional era la pugna entre las distintas administraciones, entre los distintos niveles administrativos, por ganar más y más y más y más competencias. Todo el mundo quería gestionar más, más presupuestos, más instituciones, más órganos, más atribuciones. Pero en la noche del 29 de octubre da la sensación de que hemos dado marcha atrás, de que todo el mundo está interesado en demostrar que él no era el competente, no era el responsable. Yo no tenía la culpa, yo no tenía la responsabilidad, yo no tenía los medios, yo no estaba al tanto, nadie me informó, nadie me contó, yo no lo sabía. Es decir, estamos asistiendo a una carrera por ver quién es el más incompetente en el doble sentido de la palabra, en el sentido literal y en el sentido figurado entre el gobierno autonómico y sus distintos responsables, Carlos Mazón, la consellera de Justicia responsable de emergencias, el secretario autonómico de emergencias, el director general de emergencias y el aparato estatal con Pedro Sánchez a la cabeza, pero con Teresa Rivera, la ministra competente, en un muy cercano segundo lugar, la EMET y demás. Y en medio de esta carrera por ver quién es el más incompetente de todos, pues nuestras calles inundadas, llenas de barro hasta 1,5 metros, 1,70 metros, 200 y pico muertos y unas pérdidas absolutamente incalculables. Pero Carlos, mi pregunta es, ¿ha habido incompetencia o ha habido perversión política? Lo digo porque, más allá de la incapacidad para gestionar una crisis, Mazón intentó rentabilizarlo diciendo, no, esto lo voy a salvar yo y me voy a colocar la medalla. Y en el caso de Sánchez creo que es evidente que no ha declarado la emergencia nacional para que Mazón se coma el marrón, tenga su desprestigio y después poder vender que el Partido Popular, que presume de gestión, es absolutamente incapaz. Y eso es de una maldad absolutamente inaceptable. ¿Pero Mazón también? Yo creo que en la noche del 29 de octubre, a un lado de la línea telefónica había un incompetente y al otro lado de la línea telefónica había un malvado. Lo que no sé es cuál de las dos cosas es peor. Y en eso estamos. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Cree que, porque hay quien habla de meses de recuperación, algún momento el Gobierno Nacional tomará las riendas? ¿Llegará Sánchez en plan, esta la salvo yo? En estos momentos, y en lo que llevamos de semana, prácticamente, estamos a viernes, la situación en las calles de los lugares en donde yo mismo he estado, de Aldaya, de Paiporta, de Picaña, de Aldaya, de Torrente, es, yo diría que la palabra más que mejor lo describiría es la de caos. Por una parte, una administración local absolutamente desbordada. Ayer, antes de ayer, la alcaldesa de Paiporta pedía literalmente ser sustituida. Argumentaba literalmente, soy incapaz de hacer frente a este caos. Yo no fui elegida para hacer frente a una situación como esta. De otra parte, unas instituciones públicas, el Ejército, la Guardia Civil, que intenta poner orden en la situación y encargarse de los aspectos más relevantes, más complejos de la recuperación. Y entre medio, entre unos y otros, miles y miles y miles de valencianos y de españoles venidos de todos los rincones del país que con la mejor de sus intenciones dedican sus horas libres y las que no son libres a calzarse unas botas, a coger una pala y a achicar barro, a mover vehículos, a recoger basura, a poner las calles a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los ciudadanos, pero que en muchas ocasiones ven cómo sus esfuerzos son baldíos por la falta de organización, por no saber muy bien dónde aplicarlos o cómo aplicarlos, gente que con la mejor de sus voluntades pues invierte, va a invertir este fin de semana, va a ser seguramente masivo tiempo, y descubren que si han estado 6 horas en la zona cero, pues han invertido 4 horas y media entre llegar y volver y apenas 1 hora y media en trabajar. Sí, pero bueno, yo creo que ese ejército de voluntarios, la verdad es que es probablemente lo mejor de toda esta crisis, que ha hecho aflorar un sentimiento de solidaridad espectacular. España sigue siendo una nación y lo ha demostrado además una nación con un corazón absolutamente espectacular. Lástima de un pueblo con esos gobernantes. Probablemente ahora sí es verdad aquello de el pueblo salvará al pueblo.
Sin duda alguna, y los valencianos estamos y vamos a seguir estando eternamente agradecidos a todos los que han venido a echar una mano, pero estoy seguro que todos los que han venido a echar una mano se volverían mucho más felices a sus casas si sintiesen que su ayuda está siendo útil, está cambiando las cosas, y en muchas ocasiones me temo que la gente se vuelve a sus casas con la sensación de no sé si he hecho lo suficiente, no sé si mi esfuerzo ha valido la pena, no sé si estoy poniendo mi esfuerzo, mi trabajo, mi donativo en el lugar adecuado. Pero, repito, en todo caso, lo más importante es efectivamente agradecer la ayuda de tantos y de tantos miles de ciudadanos anónimos y no anónimos, porque también ha habido una infinidad de asociaciones que han estado colaborando, que están colaborando, poniendo en las calles toneladas y toneladas de agua y de víveres, de utensilios de primera necesidad, que desde luego tenemos que agradecer. La solidaridad de la gente, en muchas ocasiones de la gente joven también, de la gente mayor, pero sobre todo de la gente joven. Yo he visto cuadrillas de amigos que en otras circunstancias pues seguramente estarían tomando copas en una terraza, pues enfundándose, repito, unas botas y unas azadas y yendo a echar una mano en cualquiera de estos municipios. Eso es desde luego una señal de que, bueno, de que este país, por muy negro que lo veamos, y lo vemos muy negro, este país tiene salvación. Hay esperanza, hay esperanza. Carlos Flores, ha sido un placer. Muchísimas gracias y muy buenas noches. También ha sido un placer para mí, mucho gusto. Bueno, les hablábamos antes de esas notas indignas de la ministra de Igualdad, donde aparecía aquello de es nuestro momento. Otro de los mensajes que aparecía es el cambio climático mata. Es un mensaje que Pedro Sánchez está obsesionado, de hecho, la próxima semana se va a la cumbre climática porque está obsesionado con vender eso de que el cambio climático mata, pero es que es un mensaje que también ha asumido la propia von der Leyen. That's have hit Central and Eastern Europe, Italy and now Spain. This is the dramatic reality of climate change. Yo creo que a von der Leyen nos han explicado que la gota fría existe desde hace siglos y que desgraciadamente de tiempo en tiempo produce este tipo de catástrofes y lo que hay que hacer es prevenirlas, como estaba en el plan hidrológico y como no se ha actuado desde entonces. Pero quiero que vean unas imágenes de la Asamblea Francesa que son especialmente indignas, en mi opinión, porque lanzan un mensaje de solidaridad a España que no hemos vivido en el Congreso Nacional. ¿Y eso cómo es posible? Vean lo que ocurrió esta semana en la Asamblea Francesa. Je vous propose, chers collègues, d'exprimer le soutien et l'affection de la représentation nationale et à travers elle de la France tout entière pour toutes les victimes et sinistrées, pour l'Espagne et pour son peuple meurtri mais admirable dans sa solidarité. Gesto de solidaridad con el pueblo español, se ponen en pie y aplauden. ¿Y cómo es posible, Marcial, que no hayamos vivido una cosa parecida en el Congreso Nacional? Bueno, dijo la diputada de Podemos que ellos no estaban para recoger fango y no están ni para eso ni para, parece que para mucho más. De todos modos, la historia y la ineptitud es una historia que no es reciente. Lo tienes desde siempre que ha habido riadas en Egipto, cuando había una crecida del Nilo, el faraón culpaba al dios Ra o le pedía perdón al dios Ra, y ahora tenemos a von der Leyen, que es la nueva faraona, que está culpando al cambio climático. O sea, siempre cuando tu ineptitud se hace patente al público es cuando tienes que culpar a otro. El problema es que ahora mismo no sabemos quién está, por qué están repartiéndose las culpas. Yo creo que deberían dimitir todos los que están implicados en todo eso. Es que el pueblo además tiene la sensación de que no hay nadie al volante. Absolutamente. Aquí hay advertencias por a diestro y siniestro y uno se va a comer, el otro ha decidido que sigue en la India, pero bueno, y hay alguien ahí. Yo creo ¿Pagamos que impuestos para alguien? Los españoles todos tenemos claro, y yo creo que todos vamos reflexionando en el mismo sentido. Dicen, el cambio climático mata. Bien, fíjate, incluso supongamos que fuera verdad, que esto no es la gota fría, sino que es culpa del cambio climático. ¿Qué hacen todos los que defienden que esto es culpa del cambio climático, que no empiezan a prever las consecuencias? ¿Cuánto vamos a tardar? Si es antropogénico, ¿cuánto tardaríamos en revertirlo? Pues más o menos el mismo tiempo que, por lo menos, que hemos tardado en provocarlo. Con lo cual, nos quedan, como poco, 150, 200 años, porque todo esto viene de la Revolución Industrial, nos quedan 200 años de sufrir los efectos. Hombre, pues hay que poner a muchos ingenieros a desviar el cauce del Turia, incluso aunque creas que esto
es el cambio climático. Pero si tú crees que es el cambio climático y que viene el desastre, y lo que haces es retrasar las obras que pueden desviar un cauce... Pero es que los que creen en el cambio climático... ...que inunda Pai Porta y te dedicas a que no se limpien los ríos, pues entonces... Me vais a perdonar, pero son doblemente culpables. Claro. Es que doblemente culpables. Es que no tiene ningún sentido a nivel del ciudadano, no tiene ningún sentido culpar al cambio climático, porque no arregla absolutamente nada y no lo vamos a solucionar. Lo que por lo menos hoy. Claro. Y luego además, claro. otro que les, el, todo el esfuerzo que están haciendo los españoles, hoy me emocionaba porque veía vídeos de camiones, cabezas tractoras, con tractores, con palas, que van ahí desde todos los sitios, desde Navarra, desde Valladolid, se ven desde todos los españoles están viendo cómo van a Pai Porta, claro. Toda España, como la sangre de la herida. El pueblo español está en un río de solidaridad espectacular. ¿Y en el Congreso? Lo poco que cuesta hoy en día organizar a esa gente. Claro. Es que eso lo que es, está viviendo... Es que tecnología, claro. No, es que lo que está viviendo, dicen, es que se van a ir frustrados. Pues mira, yo creo que no. Porque... ¿Sabes lo que pasa? Que la gente está siendo consciente de que lo que se quiere hacer, se puede hacer. Es decir, igual que se puede montar una contramanifestación, por ejemplo, para sacarnos a palos en Vallecas y meter ahí a todos los antifas, y están perfectamente sincronizados, ahora mismo con esto que tengo yo aquí, con este teléfono móvil y aplicaciones gratuitas, puedes organizar a todos esos voluntarios. Claro. Es decir... Si nadie está cogiendo el mando, es porque no les da la gana. Y yo recuerdo tantas veces esas palabras de Santiago Abascal en la tribuna de oradores que decía, llegará un momento en el que tantos hijos de agricultores, de militares, de ganaderos, de empresarios, se pondrán en pie con una sola voz cuando vean amenazada su patria. Y eso es lo que está pasando. Y esto, aunque ahora sean ineficaces, no se va a olvidar la gente, porque está siendo consciente de que ellos tienen que moverse para cambiar las cosas. Y Ana, ¿tú tienes la sensación de que Pai Porta es el pistoletazo de salida? ¿Que la rabia ciudadana afloró? Yo creo que ya son muchas cosas. O sea, Pai Porta es el año pasado... O sea, efectivamente, Pai Porta es el hartazgo de una sociedad de hasta aquí hemos llegado. Pero es que toda esta corriente de solidaridad lleva un tiempo, porque es que estos chicos que han iniciado este movimiento de Arganda estaban siendo el año pasado golpeados por la policía. Muchos de ellos, revuelta, y lo ponen todos los periódicos, revuelta empezó gaseada por la policía en Ferraz, enfrentándose a un señor que quería romper España. Ahí nació revuelta. Y revuelta hoy está movilizando... más toneladas que nadie, llevando más gente joven que nadie a Valencia, porque nos une una única nación, porque nos sentimos hermanos. Y este señor que en el COVID ensayó la cogobernanza y que el Partido Popular se entregó a la cogobernanza porque eran todos a la vez, no se han dado cuenta que esa gobernanza es lo que ha dejado hoy Amazon a los pies de los caballos y lo que está intentando Pedro Sánchez salirse de rositas, pero eso es lo que está viendo el pueblo español. Ahora que les ha tocado solo a Valencia, está viendo cómo no funciona ni el presidente de la comunidad autónoma ni el presidente del gobierno. Y estoy segura de que esto va a suponer una conciencia global de que tenemos que coger las riendas y hay que cambiarlo. Yo sí creo que es un cambio de conciencia global, por lo menos paulatina, y va siendo cada vez... Lo que no veo, porque ya no estamos en esa fase, creo, es un 2 de mayo. O sea, no va a haber una chispa que se salte la gente y vaya al final y tome la Moncloa. Hombre, ¿y Pai Porta no fue eso nos caracteriza? ¿Pai Porta no fue un 2 de mayo? ¿El tío de las cobas? No, Pai Porta no fue un 2 de mayo. Pai Porta fue un 19 de marzo. No es un linchamiento público, que yo creo que tampoco es cuestión. Lo que sí que es verdad es que se van notando frustraciones, se van notando pequeños gestos, ellos mismos lo van notando, y cuando llevas, ya no digo 4 años, cuando llevas 16 años, 20 años, 40 años,
gestionando y gobernando únicamente de cara a la galería, únicamente por la imagen, por la comunicación, sí, llega un momento que cuando tienes una crisis, claro, solamente te vuelcas en la comunicación. Y eso, el que ha visto morir a su hijo de 5 años ahogado, como, no le vale, como claro, han encontrado esta mañana un cadáver de un pobre niño ahí, perdón, el jueves, pues no le vale, obviamente, no le vale la comunicación. Es nuestro momento. ¿Cómo que es nuestro momento? ¿Pero tú te crees que son imbéciles? El agricultor que está recogiendo tomates... ¿Sabes cuál era el tema de esa reunión? El análisis de la gota fría con perspectiva de género. Madre mía. Ese era el... O sea, es que lo tremendo de esa reunión no es solo eso, es que se habían reunido a analizar las consecuencias de la gota fría con perspectiva de género. Y entonces... De verdad, porque la riada, como todo el mundo sabe, solo arrasa a las mujeres. Pues no lo sé, es que ¿no? Porque a lo mejor los roles estos claro, serán sí, los que digan que, claro, como las mujeres estaban más en casa y los hombres en la oficina, amor, yo qué sé. Todo ese dinero, todo ese dinero dedicado al Ministerio de Igualdad, en el que se reúne para que esta señora diga es nuestro momento y se lo diga a su gabinete, que cada uno de ellos cobra de 60 en adelante 1.000 euros al año, todo ese dinero... Es lo que yo creo que está empezando. Eso sí está indignando a la gente. Claro. Y entonces, cuando te lo gastas en embajadas en Cataluña, cuando te lo gastas en ministerios estúpidos para que una señora diga cómo podemos aprovechar políticamente para mi postura ideológica, y eso pensándolo de la forma más buenista por mi parte, no cómo podemos aprovecharlo para quedarme con más poder, sino cómo podemos aprovecharlo para que mi discurso ideológico gane poder, es ridículo, es ridículo. Al final, al ciudadano español se le da, por lo menos al español, entre gasolina, IVA, todo lo que pagas de IRPF, nos comen un 50 o un 60% de nuestro sueldo. Y eso va a que esta señora analice con perspectiva de género cómo ha sido la gota fría y esos 300 muertos, cómo los podemos aprovechar. Claro, entonces, cuando el ciudadano está pagando impuestos, efectivamente, de ese calibre, llega una tragedia y ahí no aparece nadie. Es que me decías, y a los 6 días aparece el presidente a hacerse la foto sonriendo y ¿tú de qué vas? Es que de repente ahora... ¿Cualquier ejército no estaba la misma noche? ¿A qué estás esperando a que se declare la emergencia nacional? Y además, ¿qué haces aquí? Pero tú dices el ejército, pero cuando estábamos viendo el vídeo... ¿Cómo has llegado hasta aquí? Cuando estábamos viendo el vídeo, Ana ha dicho por debajo, ¿y la diputación? Claro, ¿sale? Es que hay un montón de cuerpos intermedios por en medio, que hay una pasta enorme que se están dejando. ¿Sale? Hay un presidente de la diputación, hay un alcalde, hay concejales, hay todo. ¿Sí? Hay todo. ¿Dónde están esos tíos? ¿Sí? ¿Y ¿dónde alguien... están? Que lo único que hay son los de las asociaciones, los agricultores, los que están ahí. Y de toda esa gente que hay alguien capacitado, porque a mí me ha dejado alucinado que esta semana la consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana dijera que no sabía que existían las alertas a las SMS que existen desde enero del 23... Hombre, ya podrían haber informado, ¿no? Podría haberse informado ella de cuáles eran sus competencias y sus capacidades. Y que le quedó grande el traje, así lo reconoce, que no sabía dónde tenía una mano y la otra. ¿Y a qué espera para presentar su dimisión? Pero además, no es que estés hablando... que se va a comer en plena crisis y aparece a las 7 de la tarde? No es que estés hablando de una sequía en Galicia. Es que estás hablando de inundaciones y torrenteras en Valencia que pasan una vez cada 10 años. Eso lo comentábamos claro, el otro día. O sea, podríamos disculpar a la consejera de Emergencias si lo que hubiera pasado no hubiera sido el fenómeno climatológico más propio de la de la albufera. Pero no cada 10 años, ocurre todos los años. ¿Todos? Lo que pasa es que unos años es muy duro y otros años es duro. No, y además, y vuelvo pero a insistir. Todos los años hay gota fría, todos. Vuelvo a insistir. Con un tuit... Te quiero decir, no sabía qué ponía. No. Es que hoy en día, o sea, tienes tantas posibilidades de avisar a la gente. Claro. Tantas posibilidades, ortodoxas o heterodoxas. Si es que lo peor de todo esto es que... No, si es que en este momento da igual. O sea, es decir, un presidente de una comunidad autónoma, un presidente de gobierno, que en ese momento están pensando de quién es la competencia, están... incapacitados claro, para claro, gobernar. Es, házselo llegar de la forma que sea. Preséntate en Televisión Española Valenciana y corta la emisión y di que hay una gota. Si es que házselo llegar de la algo, forma que sea. De alguna manera. Entonces, insisto, están incapacitados y eso la gente lo está viendo. ¿Por qué? Porque en cuanto la gente quiere llegar con cubos y palas, llega. No será eficaz, pero es que la gente se coge. Entonces, si un español... Si un chiquillo de 20 años, de 25 años, que coge se están organizando... Se va andando. Se van andando con un carrito a la compra que emocionaba ver a esas personas. ¿Cómo se puede defender que no haya
el SEPI, igual que se hizo en la pandemia, haya dicho, a ver, señores, todos los que tienen toda la industria relacionada con la obra civil, señores, ¿cuántas bombas de achique tienen ustedes? Claro, ¿cuántas retroexcavadoras? Claro. ¿Cuándo nos dije? Bueno, venga, va, todos para allá. Sí. Y si hay que parar España, ¡paras España! Pues es que el problema de todo esto puede surgir, y es un problema que se puede generar, y lo vamos a ver, que toda esta iniciativa pública, civil, perdón, no pública, toda esta iniciativa de la gente de todas las partes de España que están yendo para allá, necesitan ser coordinadas. Claro. Y esa coordinación realmente es la vocación política. O sea, el político está no solo para gestionar presupuestos y ganar elecciones, está para coordinar los esfuerzos de toda la gente en aras de crecer y de mejorar y de progresar. El problema es que toda esta gente, todo este pueblo de España, considera que no es necesario organizarse ya, que no es necesario que haya nadie que les organice. Y eso es una vocación que, de verdad, que la vocación política es una vocación muy bonita, muy sagrada, es quizá la más importante que hay ahora mismo en España y la más necesaria. Si el pueblo español decide que los políticos no son necesarios, tenemos un problema más gordo. Y es lo que nos están enseñando ahora mismo los políticos, que no son necesarios. Y entonces va toda España a intentar ayudar y ese ejercicio y ese esfuerzo no está siendo coordinado y no está siendo optimizado. Bueno, no están consiguiendo lo que intentan. Yo veía hoy los vídeos y de forma espontánea los voluntarios van a ponerse a las órdenes de la policía y de la UME y del ejército. Claro. Van a ponerse las órdenes del que sabe. Y no te hablo ya de unos u otros. Es que de forma natural todo el mundo busca a quien busca, le guíe. Busca un líder. O sea, estamos en una crisis de liderazgo brutal. No, con las de con las mayores herramientas para ejercer un liderazgo eficaz. Pero ahí, tú que también conoces la vida castrense como yo, vuelvo a decir lo mismo, están fuera del tablero. A día de hoy las amenazas no son las que eran hace 40 años y los instrumentos no son los que hacen hace 40 años. Un gobernante que no es capaz de ponerse al frente de este tipo con todos los recursos que se tienen, que son, por supuesto, el ejército, con una capacidad, tenemos unos grandísimos profesionales, claro. Tenemos expertos en comunicación, en ciberseguridad, que son capaces de hacerse con esto. Solo hay que decirles, señores, pónganse al frente y organicen a los voluntarios. Protección Civil va a haber que plantearse si no debería depender del Ministerio de Defensa y de la UME. Sí, pues porque claro. Si la UME hubiera coordinado las labores de Protección Civil y a todos los voluntarios de Protección Civil, esto lo habían pilotado desde Valencia y desde Madrid y hubiéramos tenido perfectamente coordinadas a la Protección Civil de los ayuntamientos en menos de 24 horas, pues claro. Porque llevarían haciendo ejercicios de coordinación desde que se les hubiera dado el mando. Es decir, señores gobernantes, hay que pensar como en el siglo XXI, porque tenemos comunicación y tenemos medios. Dejen de pensar. Y eso es labor del presidente del gobierno. Sin ninguna duda. Pero por un principio de subsidiariedad. No estamos en una república confederal. Claro, estamos en una nación única e indivisible. Pero esa asignatura creo que es relativamente fácil porque, hombre, usar las nuevas tecnologías y tal es relativamente sencillo. Creo que la gran asignatura es empezar a pensar en términos de servicio. Claro. Entonces, ¿Sánchez ha pensado en términos de servicio? No. No. Ha pensado, es mi oportunidad para elevar todavía más el muro, para que se cueza Mazón en su incompetencia y para colocarme yo la medalla. Fíjate. Y eso es tan repugnante porque, hombre, Sánchez hablar sabe hablar. En términos de comunicación es muy bueno. En términos de gestión es mejorable, pero eso lo puede gestionar cualquiera. Pero hace falta un punto moral. Sánchez, y ese punto moral está desaparecido. Y el otro que se va a comer Sánchez no con una tener, inundación. No quiere tener muertos a sus espaldas. Claro. Y lo demostró. En el COVID primero adoptó el mando único cuando había salido Fernando Simón a decir que tendríamos como máximo 2 o 3 muertos. Y entonces decidió que era su momento de mandar. Y cuando vio que no iban a ser 2 o 3 muertos, sino que iban a ser miles, dijo, miles, yo no me quedo con 1000 muertos a mis espaldas. Y entonces se inventó la cogobernanza. Y dijo, bueno, esto de los muertos es cosa de los presidentes autonómicos, que yo me tengo que ir a Europa y me tengo que ir fuera de España. Y por eso digo que son tan culpables todos los que participaron claro. de ese sistema de la cogobernanza. ¿Y qué es lo que le pasa hoy? Lo mismo, que va a haber muertos. Y él no quiere muertos en su haber. Con lo cual, vuelve a la cogobernanza y vuelve a decir, no, señor, y usted, si quiere ayuda,
me la pide, porque los muertos serán para usted y para mí y la ayuda será el beneplácito. Sí, sí. Y ahora ya a una vuelta de tuerca, y no es siquiera ayuda me la pide, sino siquiera ayuda me aprueba los presupuestos. Bueno, es tal indignidad que hay quien ya está planteando que Pedro Sánchez es un psicópata. Enseguida vamos a hablar con un psicólogo forense para analizar si efectivamente hay una psicopatía por parte del presidente del Gobierno. Vamos a hacer a la vuelta de publicidad, pero antes quiero hacerles un comentario si tienen algún problema con el colesterol, porque el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares, que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunas no son modificables, como la edad o los antecedentes familiares, pero en otros casos sí que podemos actuar. Si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, que es el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo, y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, también en el 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, nos vamos a ir a esa breve pausa y a la vuelta analizamos psicológicamente al presidente del Gobierno. Enseguida. Yo le voy a decir al señor Sánchez, el próximo trimestre, que soy autónoma, el próximo trimestre le voy a decir que si necesita dinero que me lo pida. Pero no voy a pagar impuestos también. ¿Eh? El próximo trimestre voy a decirle eso. Oiga, si usted necesita dinero, me llama y me lo pide. Pero mientras tanto me lo quedo en mi bolsillo para ayudar a mi familia y a mis vecinos. Porque yo vivo en Valencia, pero mi novio vive en Massanassa. Y mi familia política toda es de Catarroja. Mis suegros, mis cuñados, mi sobrino pequeño de 4 años que está sin agua desde hace una semana. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Central and Eastern Europe, Italy and now Spain. This is the dramatic reality of climate change.
von der Leyen comprando el discurso de que esto es el cambio climático cuando la gota fría desgraciadamente ocurre todos los años, algunos años, con una violencia como este absolutamente espectacular. Son 100.000 los vehículos que se han perdido y muchísimas las viviendas que están absolutamente destrozadas. Y en medio de toda esa catástrofe, con 217 vidas perdidas y unos cuantos decenas de desaparecidos, el presidente del gobierno tiene el cuajo de decir que si necesitan ayuda, que la pidan. Si necesita más recursos, que los pida. Y claro, se pueden imaginar que eso ha generado un mal cuerpo entre la ciudadanía absolutamente comprensible. Por eso una ciudadana termina estallando y dice, bueno, pues que si quieren nuestros impuestos, que nos los pidan. Yo le voy a decir al señor Sánchez, el próximo trimestre, que soy autónoma, el próximo trimestre le voy a decir que si necesita dinero, que me lo pida. Pero no voy a pagar impuestos también. El próximo trimestre voy a decirle. Bueno, pues la última derivada del presidente del gobierno ya es la enésima potencia. No solamente si necesitan ayuda, que la pidan, sino si necesitan ayuda, que me aprueben los presupuestos. Ya esto es retorcer el rizo. Por supuesto, necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si había alguna razón para aprobarlos antes de esta dana y las terribles tragedias que está acarreando en todos los ámbitos, desde el punto de vista vital, humano, económico, sectorial, desde el punto de vista social, pues es evidente que el Gobierno de España, si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Eso en mi pueblo se llama chantaje, pero es que además es absolutamente innecesario porque los fondos de contingencia existen precisamente para las contingencias, que es lo que está ocurriendo. Y luego están los fondos europeos, que resulta que hay un 86% de los fondos previstos para este año que todavía no se han ejecutado. O sea, que dinero hay. Bueno, pero los fondos no son ni europeos ni... Vamos a empezar a hablar claro. Aquí el dinero sale todo de los españoles, porque los fondos europeos los vamos a pagar también. O sea, sale de tu dinero hoy, o tu dinero dentro de unos días, o tu dinero dentro de unos años. Pero todo el dinero que maneja el presidente del gobierno, venga de donde venga, sale de los españoles. Puede hacer un recorrido más largo y pasar por Europa, que manda narices que tenga que pasar por Europa el dinero para que nosotros atendamos a los valencianos. Es que tiene mucha tela. Bueno, pero es que, sobre todo, lo que hay que hacer es actuar ya. Y para eso, un gobierno que ha hecho más decretos que nadie, va a resultar que el que de verdad necesitamos es el único que no va a hacer. Hombre, de verdad. O sea, yo, es que este señor, no entiendo cómo solo le cayó un palo. O sea, es que esto es tremendo. O sea, un señor que lleva gobernando a base de decreto, que no se presenta en la sesión de control para aprobar el cambio por decreto de Radiotelevisión Española y tomarla para que, claro, para que digan que atacaban al rey. Es decir, y que intenten decirnos que es que la ayuda tiene que venir de Europa, pero ¿quién se creen que va a acabar pagando la ayuda que viene de Europa? Pues el español de a pie, exactamente el mismo español que veremos a ver cuando le empiecen a decir que tiene que pagar un IBI de una casa que ya no tiene porque se ha caído, que tiene que pagar un impuesto de un vehículo de tracción mecánica porque no creo que hayan tenido tiempo de ir a presentar los papeles, todos y cada uno de ellos, para dar de baja su vehículo, con lo cual les vendrá el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Les vendrá la tasa de basuras, porque estos son capaces de cobrarles una tasa de basura. Es decir, de verdad, es que... Sí, sí. Y el trimestral, ¿eh? A los autónomos les llega el trimestral. Y a los autónomos que seguramente no puedan trabajar. Hombre, es que aquí no está pudiendo trabajar. No pueden trabajar. Es que obviamente no pueden trabajar. No han levantado la persiana si tuviera, y tardarán tiempo en levantarla. Yo si tuviera que definir la legislatura esta terrorífica que nos ha dado las dos o las tres, no sé cuántas lleva ya, porque como lo ha mezclado todo, es un trilero para poder aguantar más y tal, ya no sabemos cuántas llevamos. ¿Cuántos años llevamos? Porque va seis. Si tuviéramos que resumir en dos frases, yo una sería que cómo me va a recordar la historia. Y ahí estoy de acuerdo contigo, Ana, en el yo no quiero que me recuerde con los muertos a la espalda. Y eso es muy definitivo. Y la otra es hacer de la necesidad virtud. Siempre él
de todo mal saca lo que le beneficia a él. Todo siempre lo orienta en lo que le beneficia a él. ¿Dónde tenía él ahora el problema? En la aprobación de presupuestos para poder aguantar ya estos 3 años que le quedan. Claro. Si no consigue sacar los presupuestos, este hombre cae en 6 meses. Y por eso necesita sacar adelante los presupuestos. ¿Qué ha visto? Que después de esta tragedia, él puede aprovecharlo para sacar los presupuestos. Lo que pasa es que ya se está volviendo poco sutil. Ya se le ve mucho el plumero. Pasó en Paiporta, se le vio. Y ya cada vez se le nota más el deje de que necesito hacer de la necesidad virtud. Y entonces voy a aprovechar, es nuestro momento, es nuestro momento, no es una escritura, no es algo de la ministra, es algo se ha hablado en el chat este común que tienen de mensaje único. De que hace Óscar López, dice, cambio climático este, mata, es, sí. Este es el nuestro momento y el cambio climático mata. Es un mensaje único que está trasladado así. Ellos gobiernan para hacerle la necesidad virtud, y si mañana llega un volcán, surge en Madrid, harán de la necesidad virtud. Lo decías tú antes, el servicio es lo último que ahora mismo se considera en política. Y el problema es que el daño que están haciendo al final deja una cultura que da la sensación de que es eso, de que la política es eso. Y yo insisto, la política no es eso. La política no es mantenerse, no es intentar que me saquen los presupuestos, de qué forma, ole, qué bien, qué bueno eres porque has conseguido ganar, no qué bien has gobernado. Necesitamos, al final, políticos gordos, feos, que piensen mucho y que fumen puros. Lo siento, Ana, tú no eres ni gorda ni fea ni fumas puros, pero eres muy buena política. Pero necesitamos políticos que no estén fumen puro. Que no sean... Oye, que tengan un mínimo de criterio moral, porque es que en Alemania se rompe la coalición de gobierno, oye, y se van a elecciones. En Portugal hay un caso de corrupción, se van a elecciones. Aquí tenemos un carajal espectacular y aquí no pasa nada. No, al revés, no es que no pase nada, es cómo lo puedo aprovechar para no tener que convocar elecciones. Es donde tiene el problema este hombre hay ahora. Hay otra cosa, y me vais a perdonar, que es deplorable en España, desde mi punto de vista, y es que para el resto de presidentes autonómicos esto no les pasa a ellos. Sí. O sea, esto no tiene nada que ver conmigo. El resto de presidentes autonómicos están... Oye, yo, a mí que no me metan, esta mañana decía Ayuso, nos están intentando, como decía, los radicales o los activistas... No, perdona. Ayuso, te estás equivocando. Ayuso no ha enviado no sé cuántos miles de todos los recursos y además ha hecho unas declaraciones que creo son impactantes. Pero no me pidas un duro, que tengo yo mis presupuestos que son muy bonitos y que me van a permitir hacer... A mí que no me pidan un duro, ni solidaridad interterritorial, ni nada. A mí que me den mi ingreso a cuenta, no perdona. Vamos a ver, España funciona de una manera y es que 3 comunidades autónomas son aportadoras a la financiación de las comunidades autónomas y el resto necesitan de traer recursos. Entonces, si alguien piensa que podemos salir de esto sin que las comunidades autónomas que somos contribuyentes netos pongamos un solo euro de más, es que no tienen idea de cómo funciona España ni de cómo debe de funcionar España. Entonces, no vale decir he mandado a 4 bomberos, que no. Que el 70% de la contribución la pone la Comunidad de Madrid. Y si la Comunidad Valenciana necesita duplicar su presupuesto, aquí hay que rascarse el bolsillo todo el mundo, o lo va a poner Asturias. Que esto es así. No, lo va a poner... ¿Lo va a poner Europa? No, lo va a poner el Estado español. Porque nosotros no queremos dejar Porque si la Comunidad de Madrid sale al mercado... Es impresentable, es impresentable. Lo siento en el alma. Es impresentable que las comunidades autónomas estén presentando sus presupuestos como si aquí no hubiera pasado nada. Este barco no es el mío. Es a mí que no me digan, oye, no, que no vale con mandar 4 bomberos. Que no. Bueno, les anunciaba antes que queríamos hablar con un psicólogo forense sobre la presunta psicopatía del presidente del gobierno. Tenemos ya con nosotros a Julio Bronchal, que además conectamos con él desde Valencia. Julio, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Bueno, momentos difíciles también en lo personal, me imagino. Pues evidentemente. Tú fíjate que esto es un área que... está embolsada cerca de 250.000 personas. Todos los valencianos, de una manera directa o indirecta, tienen alguna persona sufriendo allí o que ha sufrido. Yo, en particular, tengo familia allí. Han sido pérdidas materiales cuantiosas,
pero también tenemos noticia de pérdidas humanas. Es una catástrofe sin límites, de dimensiones bíblicas. Total. Y que desgraciadamente además era bastante previsible y de hecho avisada. Y frente a todo eso, la desidia, incluso la perversión por parte de la clase política. Hemos visto a Pedro Sánchez diciendo aquello de si necesitan ayuda que la pidan, después si necesitan ayuda que me aprueben los presupuestos. ¿Aquí hay una incompetencia o hay una perversión? Bueno, mi punto de vista como forense es que posiblemente podríamos estar dentro de uno de los tipos, de los trastornos de la personalidad. La gente normalmente suele hablar de la psicopatía, pero creo que sería más ajustado hablar directamente de un trastorno narcisista de la personalidad. La psicopatía tiene como rasgos fundamentales esa falta de empatía, el explotar a los demás, esa actitud absolutamente avasalladora, pero requiere, desde el punto de vista del rigor clínico, otra serie de criterios, como son una impulsividad. El psicópata suele procurar poco por su propio interés, en el sentido de que es muy arriesgado, por eso la impulsividad. De verdad, el diagnóstico que mejor le cuadraría al señor Sánchez Castejón sería el de narcisismo. Además, es que es difícil que no cumpla todos y cada uno de los criterios que establecen los manuales de psiquiatría y de desórdenes mentales. Tenemos allí una opinión de sí mismo sobrevalorada, tenemos también una necesidad de tener siempre el elogio y la admiración de los demás, y si esto no se produce es una gran frustración. Imaginémonos ese perfil con qué sentimiento se pudo ir el otro día de Paiporta, ¿no? Cuando los valencianos nos negamos a responder, o respondimos, mejor dicho, a sus humillaciones, y no nos agachamos, no lo adoramos, ¿no? Esto que tú planteabas al principio de si queréis ayuda la pedís es una forma de humillar a todo un pueblo, particularmente al valenciano, que es un pueblo bastante orgulloso. Y yo como tal me considero así, pero en el buen sentido, ¿no? ¿A qué santo vamos a tener que pedir de rodillas algo que por derecho nos pertenece? Características del narcisista. Es también un absoluto desprecio hacia los sentimientos y deseos de los demás porque es autorreferencial. Y así toda una serie de rasgos que son absolutamente compatibles con ese diagnóstico. Estaríamos delante claramente de un trastorno narcisista orientado a una satisfacción de ese propio ego, con una satisfacción y un complejo de impulsos que tiene que ver mucho, pues posiblemente con ese sadismo derivado del poder, y una personalidad francamente peligrosa, como ha venido demostrando continuamente, donde la manipulación, el engaño, lo que es el cinismo absoluto, porque el cinismo, hay que recordar que no se trata solamente de la hipocresía, sino además la falta absoluta de recato, el mentir sin pestañear, por decirlo de una manera llana. Y ese es un rasgo que hemos advertido y que sorprende a propios y extraños cuando lo vemos decir una cosa y la contraria, sobre todo sin inmutarse. Que los políticos nos mientan, Luis, no es ninguna novedad. Lo realmente, digamos, diferencial en este caso es que se hace con un aplomo absolutamente sorprendente para el observador. Cualquier persona normal que tenga unos límites, cuando miente, esconde un poco el gesto, se le nota un mohín de vergüenza. Esto no existe en esta persona. Sí. Sus intereses están por encima de todo lo demás. Probablemente, Julio, pasaría la prueba del polígrafo porque no se altera absolutamente nada, miente con una sinceridad espectacular y luego tiene empatía cero. Porque esto de lanzar el mensaje de, y por eso ese sadismo, ¿no? Ese mensaje de si necesitan ayuda que la pidan, es de un sadismo tan espectacular que es muy difícil. Y es muy difícil tener empatía cero cuando sabe la tragedia que se está viviendo. Fíjate que a esa forma de manipular y de buscar unos intereses que pueden ser más o menos, entre comillas, legítimos de todo político, ¿no? Que es el poder, se añade ese componente que tú señalas de sadismo. Es que además tienes que humillarte, ¿eh? Necesito ayuda. He leído hoy un tuit que creo que lo definía muy bien, ¿no? Necesito ayuda. Si la quieres, pídemela. Te pido ayuda. Dice, ¿cómo se piden las cosas? Diría Pedro Sánchez. Y hay que decirle, por favor, necesito ayuda. ¿A quién? Necesito ayuda, por favor, señor. ¿Señor qué? Señor guapo.
¿Me explico? Es el recrearse de una forma sádica y complacerse en el ejercicio del poder. Y ahora, haciendo un metaanálisis, si me permites, detrás de todo esto, de esa apariencia, de esa solemnidad, de todo ese aparato de sobrevaloración, de grandiosidad, detrás puede haber un tremendo complejo de inferioridad que es compensado con esas actitudes de sobrevaloración, de búsqueda del poder de cualquier manera. Estamos delante, y ya lo hemos comprobado, no solamente los valencianos, por supuesto, ahora los valencianos, y de una manera descarada, sino todos los españoles, que estamos delante de una persona muy peligrosa. Desde luego. Bueno, pues con ese análisis nos quedamos. Julio Bronchal, muchísimas gracias y muchísimo ánimo. Fuerte abrazo y muy buenas noches. A vosotros. Muchas gracias, Leonardo, si me permites un momento, para agradecer toda la solidaridad que hemos recibido, sin pedirla, fíjate, generosamente, de toda España. España ha estado aquí en Valencia. Hoy la patria sangraba por Valencia y ahí ha estado todo el cuerpo social, toda la nación, para ayudarnos. Y sí, estoy muy, muy agradecido. La buena noticia, Julio, de toda esta crisis, dentro de todo ese lodo, ese barrizal, ha sido ese gesto de solidaridad y otra vez volver a reconocer que existe una nación, que es la nación española, y que esa solidaridad ha explotado por todas las esquinas. Ha sido y está siendo realmente emocionante. Julio, muchísimas gracias. Ha sido un estallido, acabo con esto, ha sido un estallido que ha roto todos esos corsés y esa forma de querer separarnos. Eso ha saltado por los aires. Se ha demostrado que la nación está ahí y que España no solamente existe, sino además que es vigorosa y que tiene un potente latido. Desde luego. Julio, muchísimas gracias. Muy buenas noches. A vosotros, buenas noches. Bueno, un estallido de solidaridad que no conoce de chorradas competenciales ni nada de nada, ¿no? Efectivamente. Yo creo que eso es lo que nos está quedando clarísimo a todos. Y lo que, fíjate, estaba acordándome cuando decían esto de esas discusiones tan falsarias acerca de que si la alarma sobre que había muertos en el subterráneo de Bonaire. Y qué gran mezquindad, ¿no? Porque en vez de alegrarse de que gracias a Dios no se encontraran muertos allí y pensar que ojalá pues se han ido reduciendo los desaparecidos, no pensar que efectivamente siempre hay quien le gusta lanzar bulos, pero también había una grandísima alarma, ¿no? Y un grandísimo miedo antes de que aparecieran todas esas personas. Habíamos oído esa cifra de 1.000 desaparecidos, no era un bulo, era el grito de angustia de tanta gente que no claro, era capaz de comunicarse con su familia, ¿no? Entonces, qué terrible es que las noticias hoy sigan siendo los que esparcen bulos en vez de que tengamos un presidente de gobierno que salga a decir que gracias a Dios las víctimas han sido menos de las que podían ser, de esos 1.000 desaparecidos han ido apareciendo y hoy las cifras, bueno, pues gracias a Dios. No son de 2.500 desaparecidos, sino 89, creo. 89, pero eso no es porque haya habido bulos, eso es porque gracias a Dios la gente ha ido apareciendo con vida, claro. Porque estaban incomunicados, porque... Bueno, entonces, ¿qué degradación moral cuando ese miedo, ¿no? Ahora lo que se intenta vender es que han sido solo intento de esparcir bulos, ¿para qué? Pues otra vez para lo mismo, para volver a que hay que controlar los medios de comunicación para volver. Es terrible, ¿no? Cuando la gestión desde aquí lo la que gestión tenemos de la psicología es de la psicología pública, al final la psicología de todo el mundo, de la masa, de toda la ciudadanía en general, es como la psicología de una sola persona, pero exacerbada a la enésima potencia. Si una persona tiene miedo, la gente en general tiene mucho más miedo. Si una persona es solidaria o tiene valentía, toda la gente es mucho más valiente y mucho más osada, ¿no? Yo creo que la labor del presidente en este caso, y de Televisión Española y de todos los medios de comunicación, debería ser entender esa psicología. Lo que ha habido es pánico, lo que ha habido es frustración, lo que ha habido es miedo, lo que ha habido es... Y luego ha habido solidaridad, ha habido amor, ha habido... Fíjate tengo la sensación, y no creo que me equivoque, que si esto, vamos, estoy seguro que no me equivoco, es que si esto hubiera pasado en cualquier territorio de España,
Cataluña, con todas las peleas que podemos tener, vascongadas, cualquier territorio de España, la reacción de las personas, de los españoles, habría sido exactamente la misma. Mm. Ahora mismo, en vez de estar en Valencia, en Paiporta y en tal, estarían en Barcelona, en Lérida, en cualquier otro sitio, porque somos así. Y una última cosa, Marcial. Todo eso que hablaba de las cifras de desaparecidos, ¿sabéis quién, desde mi punto de vista, quién ha estado detrás de que eso haya ido descendiendo tan rápidamente? Telefónica. ¿Así? Telefónica sí que ha hecho un grandísimo esfuerzo para restablecer la comunicación. Claro. Para restablecer las comunicaciones y que la gente se pudiera comunicar y pudiera decir, oye, que estoy vivo, que estoy aquí, que puedo... Y los voluntarios, muchas cosas que se recogían en Arganda, eran pilas y cargadores de móviles, porque todo el mundo era consciente, cargadores. Telefónica ha sido consciente, y me parece mal que no se haya hablado de ello, y me lo contaron el otro día, ha sido consciente de la necesidad tremenda de comunicación, de comunicar estoy vivo, ¿no? Pero que es que eso también es sociedad civil, Inditex. Claro, Inditex. Las grandes compañías, claro. eso también es sociedad claro, civil. Claro, eso es sociedad civil a la que se le puede decir, es que, señores. Es que la riada ha destrozado coches, casas, pero también infraestructuras. Claro. Y lo primero que había que hacer era recuperar las infraestructuras. Claro, es que y entonces el sin que carreteras, sus sin manos, puentes y sin antenas de telefonía... Claro, pues si tú dices, oye, aquí lo primero que hay que hacer es operar, yo no sé cómo lo han hecho porque no es la comunicación mi materia, pero si tú eres consciente de que hay que restablecer la comunicación, y hay muchos ingenieros, muchos informáticos trabajando diciendo, oye, pues si esto no se puede restablecer de esta manera, vamos a buscar esta otra, sí. Y las comunicaciones se han restablecido muy pronto. Lo sé porque sí que sé que Elon Musk ha puesto un satélite de Starlink, para dar cobertura a tal, creo que eso lo han hecho a través de satélites. No sabía que Telefónica estaba implicado. Pues sabía que Elon Musk estaba implicado, pero no que Elon Telefónica. Elon Musk ha mandado antenas de Starlink para que se recupere la comunicación de datos, ¿no? Que eso también, pues para la gente, para las empresas, para las pymes, para todo, es muy importante. Muy claro, pero lo que también es la comunicación de poder hacer esa llamada del teléfono móvil en cuanto te dejaran. Sí, sí, sí. Habréis visto todos esos bares en los que estaba la gente con 200 teléfonos allí porque la gente no tenía casa y claro. Se iba al bar a cargar el teléfono. Bueno, pues las comunicaciones se han restablecido muy pronto para que todo el mundo pudiera identificarse. Entonces, eso es lo que ha hecho que caiga la cifra de desaparecidos. Entonces, en vez de alegrarnos por eso, las geolocalizaciones de todo el que tenía el móvil en el coche. Es decir, en vez de alegrarnos a que todo eso haya contribuido a que efectivamente haya aparecido casi todo el mundo, pues lo que tenemos es a un gobierno diciendo que ese ataque de pánico, porque yo desde luego si me pasa eso, no encuentro a mi padre o a mi hijo, pues vamos, claro, es que voy como loco, ¿no? Pues lo de siempre, qué buen pueblo si hubiera buen señor. Ana Cuartero, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, muy Luis. Buenas noches y ojalá tengamos un mejor gobierno algún día. Ojalá, sí, gracias, sí. Lo tendremos. En ello estamos. Bueno, Estados Unidos ya lo ha conseguido, así que sí. todo llega. Marcial, muchísimas gracias también. Gracias. Muy buenas noches, nosotros nos vamos. La próxima semana volvemos con más información y más análisis, como siempre. Que tengamos una semana.